Refiriéndonos un poco al emprendimiento y al capítulo de Emprendinos, quería nuevamente comentar sobre un activo muy importante que es nuestra base de datos. La gente que se nos está acompañando cada vez que hacemos un evento, gente nueva, gente que está definitivamente incorporándose al tema del emprendimiento. Hoy en día también en las redes sociales hacen parte de nuestro grupo de emprendinos en LinkedIn cerca de 2.000 miembros, de las cuales más del 98% son egresados de la Universidad de los Andes, tanto de programas de pregrado como de posgrado. A manera de ejercicio, de los 100 inscritos que tenemos ahí, en esta lista que les llegó a cada uno de sus correos, podemos sacar algunas estadísticas interesantes. El 71% de los que están aquí inscritos en esta lista son egresados de la universidad. El 67% son afiliados de esos 100, o sea, estamos hablando de 67 justamente. El 43% tiene perfil en LinkedIn, o sea que ahí estamos un poquito por abajo. Todavía falta un poco que nosotros los emprendedores que somos, que estamos acá, nos adentremos un poco más en el tema de las tecnologías, de las redes. Fíjate que somos un grupo de emprendimiento y solamente el 43% está registrado en LinkedIn, tiene su perfil, entonces vale la pena revisar esa parte. El 40% asisten por primera vez a este evento. Definitivamente eso es algo que a nosotros nos sorprende tremendamente. Siempre tenemos un porcentaje muy alto de gente que viene por primera vez a un evento de emprendimiento, y así en todos los eventos que hemos realizado. Tenemos generalmente 2 eventos por mes, o sea que estamos hablando más o menos que en 20 eventos, esta es una constante que se mantiene, 40% asiste por primera vez. Tal vez ustedes cuando llenaron su forma para inscribirse al evento decían que sí ha participado anteriormente en un evento de emprendidos, y el 40% pone que no. El 28% pertenece al sector de la consultoría y el 23% al sector del software. Esos fueron los 2 segmentos más importantes donde la gente se identificó. Ya los otros, digamos, son porcentajes menores. El 25%, este es un dato interesante, de los inscritos que están en esa lista son jóvenes, hombres y mujeres menores de 30 años. Y el 35% de los inscritos somos hombres entre los 30 y los 55. Alcancé otra vez a ello. Y otro dato interesante, aunque yo no quiero referirme a edades, sino rangos similares. El 26% de las personas que están inscritas en este evento son mujeres, también en un rango similar de edad. Estos datos son una constante realmente. Tenemos una base, por ejemplo, que yo la mencioné en el evento pasado, de 1.000 asistentes únicos a nuestros eventos de emprendimiento. Y justamente los porcentajes se parecen mucho a este evento. Este es un evento típico. En la base de 1.000, que también me tomé anoche a mirar el tema,
El 71% también son egresados, o sea, coincide exactamente, perfectamente. En este evento el 67% son afiliados y en la base que tenemos de 1000, el 61%, un poco menos. En la base de 2000 que tenemos asistentes únicos, el 38% tienen perfil, aquí tienen el 43%. Bueno, y así tenemos una coincidencia, pero este es un, digamos que en la base grande que tenemos los jóvenes, que aquí son el 25%, en la otra base es el 21%. Pero más o menos estamos hablando de todos los datos coinciden. Bueno, entremos ya en materia sobre la conferencia, denominada Acelerando Startups en Mercados Latinoamericanos. Según nuestro invitado de hoy, la visión de los negocios basados en redes tecnológicas requiere de mercados regionales y globales. Latinoamérica tiene el mejor potencial de negocios en Internet por su creciente número de conexiones y bajos niveles de penetración de contenidos y e-commerce. Latinoamérica tiene hoy la oportunidad de desarrollar su propio ecosistema de emprendimiento y de inversión. Latinoamérica está lista para que surjan los Amazons, Googles, PayPals y muchos otros modelos atendiendo un mercado que espera soluciones a problemas a través de Internet y las plataformas móviles. Ahora nuestro invitado, René Rojas, cofundador, creo que por muchos algunos conocido, cofundador y CEO de Hubok, el primer campus for startups de Latinoamérica, que incluye en su dinámica aceleración de startups, academia, mentoría, inversión y espacio de networking. Hablando con René en una ocasión pasada, cuando recién yo lo conocí y me invitó a que conociera el Hubok, yo realmente quedé asombrado. Y él me comentaba que es lo último que hay en Nueva York, o sea, tenemos un lugar muy parecido a lo que hay en Nueva York, Silicon Valley, aquí en Bogotá. René ha creado 5 empresas, 3 de ellas de tecnología, ha cofundado las comunidades de Bogotec y Bogodec, las 2 comunidades más grandes de emprendimiento tecnológico de Colombia. Bueno, no quiero seguir, digamos, hablando, que sea el propio René el que nos indique más sobre el tema. Bienvenido, René. Un agradecimiento muy especial a Ricardo, a su junta directiva, a todo el capítulo de emprendidos que son bastante emprendedores en su misma dinámica de trabajo, y eso pues nos hace amigos de negocios, amigos de emprendimiento, amigos de la vida. Agradezco mucho la invitación. Agradezco la presencia de todos ustedes y me encanta la oportunidad para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo, lo que está pasando en Colombia, porque es ya algo que se comienza a tener más visibilidad. Y lo que está pasando en el mundo y lo que en mi sentir en Latinoamérica todavía no hemos materializado, sobre todo los emprendedores, los analistas económicos y si uno va a, y ahí entro ya un poco en materia, a escuchar a la CEPAL, a la directora de la CEPAL y a los analistas económicos como el Fondo Monetario Internacional, como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, coinciden en que esta década definitivamente es la década de Latinoamérica. Lo que va a pasar en los próximos 10 años en Latinoamérica es algo bien interesante, un poco triste, basado en una caída fuerte de la economía europea y un problema fiscal muy grave en Estados Unidos hoy en día, pero igual seguimos creciendo y sabemos apoyar. Por ahí veía una expresión un poco arrogante de un medio alemán diciendo que nada había que aprenderle desde Latinoamérica a Europa y a Estados Unidos, dado que no habían podido superar la crisis financiera de manera como lo hizo Latinoamérica. Entonces, que no había nada que aprender, me parece un poco arrogante, pero creo que si Latinoamérica en lo macro
y es como voy a arrancar esta presentación de lo macro. Tenemos esa oportunidad, pues ¿por qué no aprovecharla y por qué no sacar el máximo provecho de esta buena época para Latinoamérica? Personalmente tengo 20 años de experiencia profesional, creo que ya 22, las cuentas se le van a uno, los años se pasan. Y personalmente, mi primera experiencia profesional fue como banquero de inversión, analista económico en la banca colombiana, y creo que los números nunca habían sido tan halagüeños. Sufríamos de unas inflaciones enormes y una cantidad de impedancias económicas que nos hacían esclavos de unas variables macroeconómicas que no podíamos controlar, ¿verdad? Estoy hablando de 20 años atrás. Hoy en día tenemos una inflación bastante controlada, que hay que cuidarla, obvio, como cualquier economía, pero que tenemos una estabilidad y podemos proyectarnos. Y por lo menos la CEPAL hace cálculos entre el 3 y 4% para los próximos 10 años de crecimiento de la economía regional. Eso es un buen ambiente para hacer buenos negocios y, por supuesto, para hacer mucho emprendimiento, porque pues es ahí donde está la raíz de los negocios. Entonces, dicho eso, entremos en lo macro. ¿Por qué acelerar en Latinoamérica y para mercados latinoamericanos? Y este es un planteamiento porque claramente los startups, los emprendimientos de base tecnológica, están muy concentrados en ecosistemas desarrollados. Silicon Valley, Israel, el más poderoso y el que mejor es como país, el que mejores indicadores presenta a nivel mundial, y Silicon Valley como un área de los Estados Unidos que está muy concentrada geográficamente, pero que realmente no es una geografía lo que hace este Silicon Valley lo que es, sino es un estado de la mente. Es el tipo de personas que logran ellos atraer y hacer que piensen que el mundo se puede cambiar a partir del micro, de las pequeñas ideas innovadoras, creativas y disruptivas basadas en tecnología que hoy en día están dando al traste con grandes modelos de negocio históricamente muy cimentados y con mucha historia, pero con una habilidad enorme para no innovar, para no repensarse, para no cambiar de rumbo rápidamente. Cosa que el emprendedor sí lo hace desde el inicio. Arranca para donde le toque, pivotear, es el gran verbo rector del emprendedor. ¿Por qué hacerlo en Latinoamérica? Y eso simplemente analizando cifras y viendo lo que estaba pasando, lo que está pasando hoy en día, y estas cifras son de noviembre de 2012. Latinoamérica tiene 230 millones de accesos a Internet. Somos 230 millones de personas, de 590 millones de habitantes de Latinoamérica. De esos 230, estamos conectados a Internet, ¿cierto? Eso es un mercado enorme. Es decir, tenemos conexión, tenemos el canal necesario para poderle llevar mensajes, no solamente de cariño, de aprecio, de hermandad, en todo lo que fluye por las redes sociales, Facebook y todas otras, sino también mensajes comerciales, mensajes de venta, propuestas de valor, ofertas efectivamente comerciales, y en Estados Unidos hay 245. Y con esos 245 millones que hoy en día de los 310 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, con esos 245 han hecho Google, se han hecho PayPal, se han hecho miles de empresas, ¿cierto? Entonces, claro, cuando usted ya prueba localmente, en Nueva York, en San Francisco, en alguna de estas ciudades, un modelo de negocio, ¿cierto? Después se expande, ¿cierto? Después sale a las otras ciudades. ¿Y a cuáles ciudades salen típicamente los norteamericanos? A las de su país, ¿cierto? El que innovó y creó un modelo de negocio nuevo en Nueva York, quiere ir a San Francisco, quiere ir a Austin, quiere ir a la Florida, quiere ir a Atlanta, quiere ir a... Eso no pasa en Latinoamérica. Eso pasa ya. Y nosotros tenemos países, separando a Brasil, pequeños. Países de poblaciones pequeñas. Pero tenemos un idioma que nos identifica y tenemos una estructura legal muy parecida, con las mismas raíces. ¿Por qué no integrarnos a través del emprendimiento? Y ese es mi planteamiento, y es lo que hoy en día viajo internacionalmente por Latinoamérica profesando, y de hecho vamos a Silicon Valley ahora a hablar de eso también para ver eso.
¿Qué hay? Oportunidades. Con 230 millones de mercado potencial, de market size, como posible alcance en el corto plazo, porque si uno prueba algo en Bogotá, pues puede salir para Lima, montarlo y puede salir al otro día al DF. Yo personalmente en Hotbox estoy recibiendo semanalmente emprendedores de Chile, emprendedores de Argentina, emprendedores de Brasil, tratando de incorporarse al ecosistema colombiano. ¿Para qué? Para expandir mercados, para que lo que ya probaron allí en Sao Paulo lo puedan montar aquí en Bogotá, Bicitaxi, por ejemplo, ¿cierto? Están tratando, ya lo probaron en Sao Paulo, ahora lo quieren meter acá. Y nosotros tenemos también nuestra propuesta de taxi. Entonces la competencia ya se comienza, se está dando a nivel internacional con emprendedores entre los 20 y 25 años que simplemente tienen una gran habilidad en el desarrollo de aplicaciones, una debilidad en detectar verdaderos problemas en el mercado, porque técnicamente somos buenos, pero no somos tan hábiles en solucionar problemas, que eso es lo que hace un buen emprendedor, no vivir de ilusiones, sino de soluciones, y de soluciones a problemáticas validadas en el mercado. ¿Qué oportunidades hay? E-commerce, marketplaces, ¿dónde está Amazon de Latinoamérica? No está, no existe. Muchos brasileños dicen, no, es que aquí está nuestro programa, sí, pero no es latinoamericano. Todavía nos falta mucho trecho que recorrer, y eso está ahí, está esperando que emprendedores tomen la iniciativa y comiencen a crear. No se tienen que llamar Amazon, no tienen que ser como Amazon, tienen que ser como en Latinoamérica le funciona, como en Latinoamérica funciona. Y en eso tenemos una ventaja competitiva, porque somos de acá, conocemos aquí, nacimos acá y tenemos ese conocimiento y somos muy parecidos. Porque si uno va a Lima, casi que desayunamos de la misma forma. Y en Buenos Aires también, y en Santiago. Todos somos culturalmente muy parecidos. Verticales de industria, automóviles, real estate, muchos verticales, faltan muchos. Villarreal, por ejemplo, fue el primero que yo conozca que se aventó a abrir real estate latinoamericano, y desde Alaska hasta la Patagonia hoy en día es el marketplace de real estate de mayor crecimiento, fondeado por Silicon Valley, un par de emprendedores amigos de origen alemán y norteamericano. Aplicaciones móviles, videojuegos, e-learning para una población pobre que lo que sufre es una educación baja. La educación a través de internet es más fabulosa. Plataformas B2B, business to business, muchas, muchísimas. Nosotros ahorita estamos acelerando una que es absolutamente espectacular, y es simplemente subir un software de administración de construcción, OPRES, subirlo a la nube y poder dejar que el almacenista y los ingenieros residentes de obra y todos los que se mueven alrededor desde el que está con la corbata negociando la compra del lote, el presupuesto, haciendo toda la parte financiera, hasta el almacenista que está recibiendo a diario los materiales, todos conectados a internet a través de tabletas o de computadores PCs diseñadas para el efecto, y funciona perfectamente. Simplemente hace un pequeño switch y sube todo el internet y le da los grandes ventajas que nos tenemos en internet. En general, soluciones a problemas reales. Nosotros a veces pensamos que hacer Facebook, eso es un reto tecnológico de la NASA, porque se requiere ser absolutamente... No, son desarrollos que requieren tiempo, que requieren mucha organización y mucha disciplina, pero no son cosas que un latinoamericano no pueda hacer. De hecho, conozco plataformas absolutamente espectaculares hechas por colombianos, por latinoamericanos, que son envidiables. Grandes oportunidades, grandes retos, claro. Tenemos retos enormes que superar en Latinoamérica. Logística. Para mí, uno de los grandes retos de Latinoamérica. La logística en Latinoamérica no funciona de manera adecuada. Yo no puedo hacer un compromiso en Colombia, no voy a mencionar marcas, pero si uno compra por internet todavía no tiene la certidumbre si llega al otro día o al otro mes. Entonces tiene todavía ese rango de incertidumbre, y ahí en eso tenemos que emerger. Y obviamente la cadena logística siempre es la culpable, y es cierto, en buena parte, ¿cierto? Entonces tenemos que superar esas barreras, y eso pasa en Latinoamérica. Entonces muchos de los emprendimientos que hoy en día están saliendo de e-commerce tienen como tal su propia cadena logística, motociclistas. O sea, como ciclistas cargando la bolsa de comida para perro, o cargando la venta de un instrumento musical, o porque así funciona, y así lo hacemos funcionar. Sin descontar en China, es un poco más bicicleta. Entonces funciona, la hacemos funcionar y funciona, pero necesitamos avanzar en logística. Medios de pago, muchísimo, muy costosos, ¿cierto? Y mi amigo Martin,
llegue a ver esta grabación me va a castigar, pero me va a reprochar, pero pagos online sigue siendo costoso, y los medios de pago en Latinoamérica son costosos. Nosotros tenemos que evolucionar en eso y reducir esos, los micropagos, el costo para el micropago es muy alto. Entonces tenemos que bajar eso para que el dinero comience a fluir por internet. Nivel de bancarización, claramente las tarjetas de crédito todavía no tienen la penetración que quisiéramos, pero me temo yo que el modelo digital, el pagar de smartphone a smartphone, ¿cierto? Y mover las cuentas bancarias detrás de los smartphones, van a terminar siendo como un buen competidor. Y ojalá y enhorabuena para que eso baje los precios y los costos de los medios de pago. Y algo que definitivamente tenemos que aprender a hacer, pensar diferente. Todos los días coja una ruta diferente para su oficina, pero no, nosotros siempre cogemos la misma, si ella entra en fondo, no, vamos por la misma. Así esté mal, no importa, yo voy por la misma. Tenemos una mentalidad un poco, yo creo que también 1492 está un poco más lejos que los descubrimientos de países como Australia, donde tuve la oportunidad de vivir, y me daba cuenta ya cómo migran rápido a lo nuevo. Si sale algo nuevo y migran, y no dicen, no, es que son amantes de la moda, ¿no? No, es que se adaptan rápidamente al cambio, ¿cierto? Los latinoamericanos somos un poco más tradicionales, pues eso, la tradición hay que conservarla y definitivamente es una fortaleza de la cultura de un pueblo. Pero, en términos de avance y de modernidad y de reducir costos, tenemos que cambiar rápidamente, adoptar rápidamente muchas cosas y eso nos vamos a tardar un tiempo más, pero pensar diferente definitivamente tiene rentabilidad. Tiene mucha rentabilidad pensar diferente y definitivamente tenemos que irnos en esa línea. ¿Qué es un ecosistema de emprendimiento? ¿Qué es lo que yo estoy planteando y por qué Latinoamérica adolece y por tanto tenemos que comenzar a promover un ecosistema de emprendimiento? Y esa es mi tarea y es como lo que me he trazado como línea de vida, habiendo ya evolucionado 3 años con Hotbox y habiendo comprobado que es un modelo privado 100% autosostenible. Eso. Podemos escalarlo en Latinoamérica y hacerlo en 14 ciudades, que es nuestro target inicial. Y ahora les comento un poco más en detalle. Comunidades y espacios de coworking. Tienen que existir espacios. Espacios que no necesariamente tienen que ser tan formales, pero esa espectacular cafetería que hicieron acá, cosas de esas, uno puede comenzarle a dar esa apropiación y esa cultura para que la gente venga a co-trabajar allí. No es tan light como una cafetería, no, tiene que tener un poco más de concepto, tiene que ser más determinado. Pero los espacios de coworking están surgiendo y eso es muy bueno para el ecosistema. En Bogotá conozco las, ayer estuve donde uno que se abrió hace una semana, me pareció una iniciativa muy bonita, infortunadamente he visto nacer 6 y morir 6, que nos ha montado la competencia y no me interesa en lo más mínimo que mueran porque no me interesa que el coworking no surja, sino que se desarrolle. Yo creo que en Latinoamérica necesitamos más espacios de coworking. Sao Paulo tiene un buen número, Río tiene un buen número, Santiago tiene un par, Buenos Aires tiene unos 3 o 4, en Bogotá ya tenemos como 6, ya estamos creciendo. Lima, nos hace falta en Lima más espacios de coworking, y así todas las ciudades tienen que comenzar a crear sus espacios porque son los espacios naturales del emprendedor. Allá es donde tiene que ir el emprendedor a madurar su idea. Academia especializada para emprendedores. Y ahí, habiendo sido y siendo profesor de la Universidad de Los Andes, de la Sergio Arboleda, de Barna Business School, de varias escuelas a nivel latinoamericano, reprocho de manera constructiva a los business schools, porque los business schools somos pediatras. Los business schools son de pediatras. ¿Sí? Uno toma un niño y lo trata de hacer crecer y comienza hacer toda una serie de estrategias financieras, de marketing, todo para poder hacer crecer. El emprendimiento no es de pediatras, el emprendimiento es de obstetras. Son partos lo que hay que ayudar a hacer. Eso es un emprendimiento. Y ahí hay un postulado que lo toco ahorita más rápido, el tiempo, vamos bien. Un planteamiento, y es que un emprendimiento no es una empresa. Y eso me parece una verdadera pena. Llevo 15 años como profesor de MBA enseñando a crecer niños, ¿cierto? Empresas medianas, pequeñas, grandes, ¿cierto? Uno las adapta, estratégicamente las orienta para que crezcan. El emprendimiento no. El emprendimiento es una especie rara, es una especie totalmente diferente.
Usted no tiene gerente de marketing, de planeación, de finanzas. No, usted es todo. Y si tiene dos cofundadores, ustedes tres son todo. Y si usted no emprende así, no va a tener éxito. Si usted arranca con su segundo nivel bien nutrido, la probabilidad de fracaso es enorme, si no segura. Fracaso, ¿cierto? El emprendimiento es una especie muy diferente. Y hay los business school del mundo, tenemos que aprender y desarrollar nueva cátedra. Para mí hay que hacer una cátedra. Y ahí cambio la perspectiva. Digo, uno tiene que ir a la universidad y después buscar crear una empresa o tener un empleo. Yo creo que uno más bien debe crear una empresa y después mirar qué le hace falta aprender y tomar lo que necesita aprender para poder llevar su empresa adelante. Aquí no, aquí todos tenemos que, primero, que ser profesionales para poder entonces tener una empresa. Ahora sí, ya estudió mío, entonces ahora vamos a ver si crea una empresa, que busque un buen empleo, porque una multinacional es una maravilla. Eso sí, si usted corona una multinacional, un buen puesto en una multinacional, es el ejemplo de la familia. Esa es una cultura destructiva, destructiva de cambio y destructiva de crecimiento económico. Porque es que seguiremos siendo entonces un país y un continente de followers. Tenemos es que comenzar a crear el que emprender paga. Crear empresas, yo he tenido la fortuna de tener más de 250 emprendedores pasando por Hopwalk en estos 2 años y medio de apertura pues, del espacio. Y hoy en día tengo personas que han sido empleadas, que llegan hasta aquí de ser empleadas y dicen, mire, emprendedor, estoy hablando de hombres de 30 a 40 años y mujeres, que ya tienen una experiencia, vale, pero tengo otros que están saliendo de la Universidad de los Andes, un 80%, el mercado natural nuestro y el CESA, y salen de la universidad con un pensamiento totalmente diferente, no, pero voy a crear mi empresa. Claro, tienen un familia, entonces es que lo soporta, y eso ayuda mucho, ¿sí? Y eso hay que entenderlo en Colombia, y eso hay que saberlo. Y yo sé, a mí siempre el gobierno me dice, pero ¿por qué no le ayuda? ¿Por qué no entra en todo? Porque es que yo soy privado. Mi tarea no es subsidiar esto, eso es una tarea del Estado. Hágalo usted, yo le ayudo. Pero yo como privado tengo que garantizar la sostenibilidad de mis empresas. Yo no tengo por qué darme la de Estado, y no me interesa. Ahí me puedo morir y el cementerio está lleno de héroes. Eso no. Academia especializada, corta, de 3 horas a 20 horas, cursos rápidos, llenando vacíos de conocimiento. No, en paquete de 5 años de carrera, vendan el producto completo y dirán que, pero que es que esto no le sirve, no importa. Él compró el paquete, ¿sí? Eso viene ahí todo junto, ¿sí? Entonces, no, aquí es a pedacitos. Usted tiene un vacío en finanzas, vamos a aprender flujos de caja. No, hay que pedir el tema. Darle la vuelta a valoración de empresas. No le dé vueltas, no sabe hacer un flujo de caja, vamos a hacer un flujo de caja. Después de hacer el flujo de caja, aprendemos otras cosas si es que su empresa lo necesita. Y si no lo necesita, no lo aprenda. Tranquilo, usted siga para adelante. Al final del día, ¿usted qué necesita? Vender. Si usted vende, usted triunfa. Si usted no vende, no, tengo un emprendimiento que tiene, no una plataforma. ¿Cuánto llevas haciendo las 2 años? Usted no se imagina la plataforma. Bueno, listo, ¿cuántos clientes tienes? Ninguno. No hay empresa. Una empresa. ¿Cuánto vale la empresa? Cero. No vale nada. Estaba en Santo Domingo la semana pasada, que me invitaron a evaluar emprendimientos en un programa del BID. Y un emprendedor muy, 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 muy talentoso, 2 años construyendo una. Y no ha sacado la versión final. O sea, ¿y por qué no la saca ya? ¿Lleva 2 años? No. Hasta que no esté perfectamente terminada, no sale. ¿Cuánto valen esos 2 años de trabajo? Y lo peor, eso es como hacer un business plan. 6 meses escribiendo carreta para salir al mercado y que el mercado diga, no se vendió nada. ¿Quedó mal hecho el business plan? No, es que no había una propuesta de valor. Es que no había una solución a un problema. Canvas, y mi amigo Alex Osterwalder, ese formático que inclusive en este auditorio vi a David Glazer, creo que fue que una vez nos habló de Canvas, aquí hace ya mucho tiempo. Resume un business plan para que usted haga 10 al día. Haga 10 camas al día. Y al otro día haga otros 10. Y váyanlo migrando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mercado le comience a comprar a usted una solución.
pero no construya una solución para buscar a ver si hay problema. Another solution looking for a problem, dice Bob Dorff y Steve Black. Hizo una solución y no había problema. Pues no vendió. Así de sencillo, es lo mismo que un business plan. 6 meses en un business school haciendo un business plan, lo digo porque me invitan a ser jurado de tesis de MBA, digo, ¿cuánto tiempo perdido? Si realmente es el mercado es el que va a decir, si esto con o sin business plan es negocio. Que no es un business plan lo que sirve. O sea, business plan está mandado a recoger. Eso es un tema que ya está superado. El emprendimiento no hace un business plan. No. Si usted es un buen emprendedor, no hace un business plan. Usted construye una propuesta de valor, se hace un canvas rápidamente para crear el segmento del mercado, los canales de comunicación, el revenue model, bla, 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 todo eso que está resumido en ese lienzo, que es una sola hojita, y sale al mercado. Comience a entrevistar y comience a observar y comience a ser perceptivo con el mercado. Academia especializada la defiendo muchísimo. Nosotros tenemos 52 cursos de academia en Hopo solo para emprendedores, de 3 a 20 horas. Cuña. Especialización por etapas del proceso emprendedor, porque es que el emprendedor no es el, y eso Steven Johnson lo tiene muy, muy bien documentado. La innovación no es un bombillito que ¡pum! Se encendió. Es que un día se me prendió el bombillo. No, la innovación es un proceso. No es de un día, no es... Alguien se inventó el bombillo, es que si le prendió el bombillo, se llenó de plata, se tapó, como dice. No, no, eso no es así. Eso es un proceso, es una suma. Nada más Internet, los primeros pasos de Internet se dieron por ahí en el año 69 y solo hasta el año 90 que se hace público, para uso público y sale de las agencias de seguridad y de las universidades es que comienza. Entonces pasaron años para que Internet se consolidara como la gran herramienta y se sigue reinventando. Y Tim Berners-Lee en MIT sigue investigando y sigue trabajando el tema, a ver cómo, cuál es la próxima web, el web 3.0, 4.0, 10.0, todas esas webs que seguramente vendrán, pues se sigue trabajando en eso. Especialización por etapas del proceso emprendedor, hay que partirlo en etapas pequeñas, ¿cierto? En etapas de 14 semanas como un proceso de aceleración, etapas de 3 meses, etapas de, no etapas de un año, oh. No, no, es que en esta etapa de concentrarse y ser creativo voy a gastar un año, no, 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 usted, a ver, las ideas son una función fisiológica del cuerpo humano, porque hay muchas personas que creen que las ideas, eso es propio de algunos pocos. No, todos tenemos ideas, transpiramos y generamos ideas. Dos funciones muy parecidas. Funciones fisiológicas. A todos se nos ocurren ideas, buenas y malas. ¿Quién sabe si son buenas o malas el mercado? El mercado es el que realmente tiene el poder de decir, amigo, cuando me invitan de panelista a discutir a ver si el emprendimiento es mejor que otro, yo digo, no, ¿cuánto? Muéstrame las cifras del mercado. Es que no es que lo vaya a decir yo, porque hay un grupo de personas expertos, ¿no? Es el mercado el que dice, es el gran gurú. Ese es el gran gurú del mercado y ese es el que realmente hay que seguir. Acompañar a los emprendedores con expertos que hayan sido emprendedores en la medida de lo posible. Es difícil. Todavía en Latinoamérica no tenemos 50 Mercado Libre. Es como la gran insignia que está en la bolsa de Nueva York, el gran emprendimiento exitoso. Latinoamérica no, pues nos falta mucho. Entonces, en lo posible, poder tener emprendedores sentados formando otros emprendedores. ¿Por qué? Porque es que la vida corporativa es muy cómoda, es muy bonita. Yo tengo mentores que han sido presidentes, vicepresidentes de grandes multinacionales para Latinoamérica y coincidimos en eso, porque también tuve mi etapa corporativa, ¿cierto? Y eso es muy rico, eso es muy chévere, el carro, el conductor, todos estos temas, eso lo recuerdo en una posición muy, muy bonita y tal vez por eso es que la familia se siente orgulloso de uno. Pero definitivamente aprender lo que es el bootstrap, el salir a la calle con las botas, a embarrarse, a encontrar un mercado, eso no se aprende en un libro, no se aprende en una universidad, eso se aprende haciendo, ¿cierto? Entonces es bueno también que haya alguien que haya sufrido eso, o alguien que, porque tengo corredores de bolsa que se volvieron emprendedores, ex funcionarios de Google que se volvieron emprendedores, ex profesores de la Universidad de los Andes, que están ahí, un excelente emprendimiento que está como emprendedor. Renunciar a ser profesor y estar emprendiendo, creando una empresa espectacular y cada día, seguramente aquí Ricardo va a tener que traernos y exponernos mucho porque son muy buenos emprendedores, laspartes.com.
detrás de eso están dos sentidos muy buenos. Entonces, creo que en la medida en que esos emprendedores vayan surgiendo, vamos a avanzar mucho en ese ecosistema. Cuatro, aceleradoras. ¿Qué son aceleradoras? Ahorita más no toco el detalle, pero básicamente espacios de tiempo para rápidamente evolucionar y saber si hay negocio o no hay negocio. Si hay negocio, pasar a un siguiente nivel, aspirar a ser una empresa. Pero si no hay negocio, sepámoslo rápido. ¿Para qué? Para pivotear, para cambiar de rumbo el modelo de negocio, el segmento de mercado, el producto, lo que haya que cambiar. Hay que cambiarlo. Y si hay que cambiarlo cada tres semanas, hay que cambiarlo. En los procesos que estamos nosotros, de 10 empresas hemos pivoteado 4. No lo cambiaron. Pero todo lo que hicimos no importa. Guardé la información, aprendimos, ahora vamos a cambiar el producto, vamos a cambiar el segmento de mercado, vamos a cambiar el revenue model, vamos a cambiar las cosas, porque si no cambiamos el mercado, o sea, uno no puede quedarse viendo solo una opción, sino irla viendo todas y donde mejor le suene en la respuesta del mercado, pues le entiendes. Incentivo al sector privado, y esto es un planteamiento muy personal, para madurar empresas sostenibles que acompañen a los emprendedores desde el lado privado, que sean sostenibles. ¿Por qué? Porque es que la burocracia, como el Banco Mundial, como el BID, como todo esto existe, ¿cierto? Y como en nuestros países, en nuestros gobiernos, y esa burocracia es muy buena, pero es lenta. Genera una lentitud en la respuesta a los servicios. El ministro Diego Molano nos comentaba en alguna charla que a él como gobierno, como ministro, lo invitaron a Silicon Valley y preguntaban todos los ministros de una región, pues que qué deberían hacer ellos. Ojalá nada. El gobierno es mejor que se haga a un lado, porque si interviene mucho, entonces daña el ecosistema. Silicon Valley tuvo su época en donde se crearon normas que incentivaron que el sector privado viniera y se estableciera en esa área de los Estados Unidos y desarrollara todo lo que hoy en día conocemos como Silicon Valley. Entonces, efectivamente, no es un tema de gobierno, no es un tema de universidades, sí, pero de manera tangencial, el emprendimiento al final del día del ecosistema, como lo estoy diciendo, es una suma de esfuerzos, pero el sector privado tiene que prevalecer. Tienen que haber instituciones privadas autosostenibles que acompañen a los emprendedores y que entiendan esa dinámica. Simultaneidad con el desarrollo de un ecosistema de inversión especializado para startups, cosa que no tenemos en Latinoamérica. Nosotros no tenemos la cultura de los ángeles inversionistas. Estamos apenas trabajando en eso. Con Ricardo tuve la fortuna de presentarle a Esteban Mancuso, un amigo argentino, que tiene el conocimiento y la experiencia de haber invertido y haber perdido mucha plata también, que es lo bueno de ser ángel inversionista, de ser emprendedor, porque es donde se aprende. O sea, el equivalente de un MBA es una quiebra. El MBA de un emprendedor es la quiebra, se me quebré. ¿Sí? Porque usted los 58.000, 80.000 o $150.000 $50.000 ya está muy alto, pero póngale $100.000 como son los top MBA del mundo. En vez de gastarse eso allá, usted lo puede poner como capital semilla. Y en vez de irse por el camino largo de aprender toda la teoría, ¿cierto? Irse por el camino corto de irse en caliente al mercado y demostrar que es realmente una estrategia de mercadeo efectiva. ¿Cierto? Usted puede hacer esos dos caminos. Usted tiene $100.000, usted tiene una decisión que tomar. ¿Sí? Lo puede hacer. Y tengo amigos que han, y personalmente, también hice mi MBA, y hoy en día, pues las caídas que he tenido, una afortunadamente, pues digo, ya no tengo tantos, pero sí tengo uno más. Y ese tal vez fue el que más me enseñó, porque me dolió. Y eso, cuando le duele a uno, aprende más. ¿Cómo se desarrolla un ecosistema de inversión? Porque es un ecosistema de emprendimiento que crea deal flow, que crea negocios, que crea emprendimientos. Y un ecosistema de inversión, que es el que permite que ese ecosistema de emprendimiento no se desmotive. Si uno es emprendedor y no tiene un ecosistema de inversión, la probabilidad de que ustedes fallezcan en el camino es altísima. Entonces nos toca desarrollarlos par y paso, uno y otro, ambos ecosistemas. Una cultura de emprendimiento a las familias, y eso es un tema cultural, nosotros podemos gastar 50 años, ¿cierto? Y es algo que yo planteo que son los padres ángeles inversionistas. Los padres responsables debemos, así como vamos a una institución financiera
a hacer un ahorro programado para pagar la universidad futuro de nuestros hijos, pues igual deberíamos hacer un ahorro programado para hacer los ángeles inversionistas de nuestros hijos. Y prohibirles desde pequeños irse a emplear. Usted no puede ser empleado. Y mientras yo viva, usted no trabaja para otro. Usted trabaja para usted. Padres ángeles inversionistas, ¿y por qué no? ¿Y por qué no meternos en una cultura así? Israel tiene mucho que enseñarnos en eso. Y vale la pena trabajar esto. Incentivos a ángeles inversionistas y capacitación mediante la creación de clubes. Sí, hay que crear clubes. Nosotros creamos hace un par de años el primer club de ángeles inversionistas en Hopop, solo para startups, porque creemos eso funciona, es micro sector. Tan abierto no funciona. Hay que hacer más, hay que hacer muchos. Y es un tema de amigos, es un tema de networking. Es un tema de, mire, yo ya conozco a esta persona, vamos a invertir, vamos, ahí está un buen negocio, vamos a meternos en él y armar sindicación de capital para poder invertir $100,000, $200,000 en un emprendimiento, pero no una sola persona, porque hay que diversificar, porque esta es una industria de altísimo riesgo. Esto, Forex, esto pasó por Forex, por pirámide, por todas esas cosas. Pasó por allá. Hay mucho más riesgo aquí que cualquier otra cosa. Porque no hay activos, todo lo que es conocimiento. Entonces el día que no funcionó ese startup, el día que no demostró que esto iba para adelante, pues no quedó nada. Y por eso también hay mecanismos que los gobiernos pueden sacar en Latinoamérica para poder proteger eso. Pero para incentivar a los ángeles inversionistas, primero tenemos que entrar en una etapa de evangelización, de capacitación y de hacer cursos y academia de qué es ser ángel inversionista, dónde están los riesgos, por qué diversificar, por qué la teoría de portafolio, cuál es la forma en que yo mitigo o medio riesgos a través de una teoría de portafolio y cómo entonces armar una inversión sindicada. Colateralización de inversión ángel y de capital semilla. Que los gobiernos comencemos, usted pone un dólar, yo le pongo otro. Pongo un dólar, yo le pongo otro. Esos son incentivos ciertos. Ayer hablaba con un funcionario público que está trabajando este tema con mucho profesionalismo, decía que póngale un dólar al que ponga otro. Yo le digo a mis amigos, mire, pongamos $50,000, que el gobierno pone otros $50,000 grants, o sea que no va a reclamar equity, sino que va a ponerlo para incentivar una industria, parece interesante. Parece interesante que sea serio, que sea miembro de un club, que haya, o sea, que no vayan a entrar aquí las fuerzas oscuras que rodean los gobiernos latinoamericanos a nivel del mundo y que no nos vayan a hacer daños, pero sí que funcione. Mecanismos de garantía que mejoren las condiciones de riesgo de la inversión. Si usted apuesta $50,000 y ese startup no salió adelante, hay una póliza de seguros que le reporta usted $25,000. Para culturas adversas al riesgo como la nuestra, puede ser interesante. Es una seguridad interesante y me parece que hay que ofrecerla al mercado. Y creo que hay mucho inversionista, bueno, invierto aquí $50,000, pero, hombre, si yo tengo la posibilidad de recuperar $25,000 de una póliza, parece interesante. En el mediano plazo, incentivos tributarios. O sea, después de que ya haya un poco más de cultura de riesgo, incentivos tributarios. Sí, un tax credit, como lo están haciendo ya varios estados en los Estados Unidos, en donde yo le doy a usted un certificado que lo descuenta de su declaración del próximo año, si usted invierte en emprendimiento. Para eso tienen que surgir los clubes, para eso hay que crear una certificación, cosas de ese estilo, para que eso funcione. Incentivos para la creación e ingreso de fondos de venture capital a cada uno de nuestros países. El 4 de abril, durante la primera semana de abril, vamos a estar con 10 emprendimientos en Silicon Valley y el objetivo de Hopop en esta visita, llevando estos 10 emprendimientos, es sembrar la inquietud o ayudar, porque no somos los primeros que vamos, sabemos que han habido transmisiones más de empresarios, digamos que emprendedores, pero son 100% de emprendedores colombianos, latinoamericanos en Silicon Valley, diciendo a los inversionistas grandes, profesionales, vengan a invertir a Latinoamérica. Porque no creo en el emprendedor que, no, si usted no está en Silicon Valley, usted no es nadie. No creo en eso. Yo creo que tenemos que dejar el mejor talento acá. Y creo que aquí hay mercados suficientes y oportunidades de mercado muy grandes. Hay que ir allá, claro, uno tiene que
ir y conocer la zona, ir y estudiar, hacerse unas clasificaciones en Stanford. Y que, sí, hay que estar allí, hay que ir a la ronda de inversión, hay que mejorar el inglés, hay que practicarlo y hay que hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero quedarse allá para ir a competir en un mercado tan competido como el norteamericano, no le veo sentido cuando la oportunidad de mercado está más en Latinoamérica. Hay una oportunidad enorme. Incentivos para la creación de ingresos de los primeros fondos, creo que esa es una tarea que hay que hacer y en eso estamos comprometidos. ¿Cuál es el camino que deben recorrer muy rápidamente? Uno, armar equipos complementarios. Emprender es una palabra plural. Emprender no es de una persona sola no es un buen emprendedor. Y en eso tenemos que, porque es que no sabemos de todo. ¿Puedo en show? No. Ese no es un buen emprendimiento. Parte de las virtudes de un buen emprendedor es la capacidad de asociarse con otros. Un desarrollador, parte técnica, un diseñador y un business developer, un desarrollador de negocios, una persona de negocios muy rápida, que sepa hacer negocios. Si uno junta esos tres talentos, diseñador porque las cosas tienen que ser bonitas, porque uno lo que tiene es una pantalla fría, líquida, ¿cierto? Fría, para usted incentivar a un ser humano y moverlo emocionalmente, moverle el estómago, ¿cierto? Para que saque su tarjeta de crédito y pague. Entonces tiene que ser bonita, porque de lo contrario, no, el mercado no me va a pagar, ¿cierto? Entonces tiene que ser bonita, el diseñador para eso y un desarrollador para que yo no dependa de terceros de que mi plataforma funcione o no, porque es mi empresa, mi plataforma es mi empresa. Y si mi empresa está en manos de terceros, y cada vez que yo quiero una mejoría, cuando tengo que pivotear cada tres semanas, pues me va a salir carísimo si yo no tengo un developer en el equipo de emprendimiento. Entonces, ese es el trío ideal. Validar clientes fuera del edificio. Y esa es una frase de Steve Black y de Bob Dorf, que tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en Colombia y tuve la oportunidad de trabajar con ellos, con tres de los emprendimientos de los 10 que estamos asignando ahorita. Y es. Todos afuera a hacer entrevistas, a detener a los clientes en la calle y a preguntarles si la solución que usted se está inventando esa persona la compraría. También a través de Facebook, también a través de teléfono, pero el símbolo de salga del edificio rompe el paradigma de que un buen desarrollador se mete allá en su estudio, en su intimidad, en su soledad, que además se vuelven personas inaccesibles. ¿Cierto? Que no socializan, que es muy difícil de acceder con ellos, pero absolutamente genios desarrolladores. Esos talentos tienen que salir a la calle y validar si hay la solución a un problema. Construir un MVP, Minimum Viable Product, producto mínimo viable, es decir, algo muy liviano, muy lean, como dice Eric Ries, muy lean, muy liviano, en donde al consumidor le dé la sensación clara de qué producto le están ofreciendo, qué servicio le están ofreciendo. Usted construye eso rápido, eso lo puede construir en una semana, en dos semanas, y salga al mercado a decirle, mire, esto es lo que usted tendría, ¿le gusta? Y le da 3, 4, 5 clics, y de pronto le dice, coming soon, como las películas, ¿no? Coming soon, ¿cierto? Déjeme su correo y apenas esté, yo inmediatamente lo contacto, pero yo estoy validando de que realmente el mercado me gusta lo que yo estoy haciendo, me llama la atención. Eso no es garantía tampoco, pero sí es un avance entre cero al éxito. Validar el prototipo y ajustarlo, porque lo que hay que hacer es ajustarlo, porque un prototipo es eso, es algo de prueba. Estrategias de marketing para escalar online y offline, porque todos creemos que crear empresas por internet, ojo, porque todas tienen que crearse en adelante en internet. Yo creo hoy en día una empresa que no utiliza de manera intensiva internet, en el mundo está creando una empresa en los 80s o en los 90s. Por tanto, para competir, te va a costar mucho. Lo primero que uno debe hacer hoy en día para crear una empresa, y esto puede ser una publicidad, es una fanpage. Gratis. Sí, es gratuita. Gane followers, fans. Gane fans. Y si no gana fans es porque de pronto usted no le está proponiendo nada interesante al mercado. ¿Cierto? Gane fans, gane. Comience a dar reconocimiento de marca, haga lo que. Y vaya probando, que la gente comience a interactuar ahí, comience a opinar, comience a decir, mira, ¿por qué no? Oportunidad de mercado.
interesante, y es gratuita, por su cuenta de Facebook, en vez de utilizarla solo para ver las fotos y hacer todo ese chismorreo que uno hace por Facebook, crea una fanpage, ponga su producto, su servicio, y comience a invitar a las personas, a sus amigos más cercanos, y a escalar. A ver, eso es lo primero que tiene que hacer un emprendedor. En el mundo, en Nepal, en todos los países del mundo, hay que hacerlo. De lo contrario, usted está creando empresas de los 80s o los 90s. Y si uno sale hoy en día al mercado global, al mercado latinoamericano, a competir con una empresa de los 80s, claramente no le va a ir bien. Hacer empresa, un emprendimiento, no es una empresa. Y en ese periodo de obstetra, de ginecólogo, ¿cierto? Hay que tener unos comportamientos diferentes a los que en las escuelas de negocios nos enseñan. Es un ejercicio de supervivencia. Sobreviva. ¿Con qué va a comer hoy? Venga, vamos a vender. O sea, todo lo tienes. Es un bootstrap, como lo llaman los gringos. Es ponerse las botas y embarrarse haciendo esto. Es así de sencillo. Ahí quedó que perdí alguna vez en la universidad, que no voy a mencionar. No, la misión, la visión, el objetivo estratégico del emprendimiento. Yo dije, ¿para qué? Eso es lo peor que puede hacer un emprendedor en su inicio. No, pues no, pero si usted no planea, no planee. No planee, salga al mercado y que el mercado le diga a qué velocidad usted tiene que moverse. Eso rompe muchos paradigmas y muchos. Yo fui profesor de planeación estratégica, hoy en día no soy capaz de hacer eso. No, no, me parece un atraco. Pero bueno, expandirse después, ahí ya comienza una primera empresa. Expandirse a la mayor velocidad. Este es un poco pequeña la letra, pero es expandirse a dónde? A las 20 ciudades más grandes de Latinoamérica. Ya. Recibo en Hotbox empresas argentinas, empresas españolas, empresas chilenas, mexicanas que vienen. ¿Cuánto llevas en el mercado? 6 meses. Y ya estás expandiendo. ¿Y cómo te van el DF? Bien, vamos muy bien, por eso vine para acá. Y de aquí viajo a Santiago, y de aquí viajo a Buenos Aires, y quiero en un año tener 4 ciudades. Es una velocidad enorme, porque haciendo prueba rápidamente, y ahí es donde el VC, el Venture Capital, juega un papel muy importante, y el ángel inversionista, porque tiene que fondear toda esa parte, ese proceso de expansión muy, muy rápido. ¿Lo validó en el DF? Sí. ¿Respondió el mercado? Sí. Casi estoy llegando a un punto de equilibrio allá. ¿Bien? Entonces puede funcionar en toda Latinoamérica. Hay que crecer muy rápido. Y eso, ahí comienza una primera empresa. Y ahí sí, de pronto, tiene que tomarse un cursito de business en alguna escuela de negocios. Pero estos son los mercados. Este es el mercado a México, a Sao Paulo, a Buenos Aires, a Río de Janeiro, a Lima. Y así, en su orden, hay que llegar. ¿Okay? Obviamente, este es un análisis muy primario, porque está simplemente organizado por el tamaño de las ciudades. Hay que hacer otros análisis y meter otras variables que ponderen para poder armar una buena estrategia de expansión. Este simplemente es un ejemplo. ¿Cuál es el camino que deben recorrer? Para terminar, para ser parte de un campus for startups en cada una de las ciudades de Latinoamérica. Y aquí ato dos cosas. En Latinoamérica, para que se desarrolle el ecosistema, requerimos interconectarnos. Hacer estos ejercicios de networking a nivel latinoamericano completo, ¿cierto? Interconectarnos para poder viajar de Buenos Aires a Bogotá de un día para otro, para visitar un inversionista, para expandir el mercado, para lo que usted requiera. Y si tenemos una red de campus, de sitios físicos, donde hay academia, donde hay inversionistas, donde hay mentores, donde hay profesores, donde hay todo lo necesario para que el emprendedor crezca, pues vamos a poder navegar. Y este es mi planteamiento para poder armar. Vengo de Santo Domingo, voy para Lima, y estoy armando agenda para poder madurar contactos que ya hemos venido haciendo por un año, para poder crear este ecosistema. Esto creo que es la base del desarrollo del emprendimiento de alto impacto, dinámico e innovador, como lo llama Impulsa, y alto impacto, como lo llama el Ministerio, la iniciativa de apps del Ministerio de TICS. Y ahí les digo, de lo mejor que puede haber hoy en día en Latinoamérica, esas dos iniciativas, la de apps, grandes amigos del MINTIC, y la Impulsa de la nueva agencia de innovación del gobierno nacional. Esto hay que hacerlo para
En esos campus, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es un campus for startups? Es aceleración, academia, mentoría, inversión y coworking en un mismo lugar. Así de sencillo. O sea, pues cada uno de esos, bueno, aquí ya hemos mencionado la mayoría, pero habría que entrar un poco más en detalle. Creo que ya estamos cerca del tiempo. Para terminar, ¿qué es aceleración? Muchos se preguntarán, bueno, porque la palabra aceleradoras pues no es de uso común en nuestra región y todavía le falta muchísimo para que en Estados Unidos sea de uso común, pero sí es una fórmula y una fórmula muy efectiva de validar si un emprendimiento tiene futuro o no. Hay que saberlo y hay que saberlo rápido. Periodos de 10 a 14 semanas, muy sucintos. Mentoría de expertos emprendedores, o sea, emprendedores que vienen y me dicen, esto no suena, ojo con esto, puede ser, puede no ser, van puliendo, van asesorando. Mentoreando. Weekly pitch, esa palabra lo inventamos en Coco, y es que semanalmente usted tiene que hacer un pitch. Y hacer un pitch es pararse en unidad de tiempo, 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos, ser capaz de vender una idea. ¿Y por qué en 3 minutos? Porque es que el mundo se está comportando así. En español y en inglés. Porque usted tiene que ser capaz de abordar a un inversionista internacional y hacerlo en 2 minutos o 3 minutos. Y decirles, dice, no, es que yo estudié una vez en la universidad, entonces, no, mire, propuesta de valor, el problema que mencioné es este, el tamaño de mercado es este, los segmentos son estos, y estos son mis métricas. Pum. Y mi equipo, son 3 personas, somos tales. Fácil. Dígalo en 2 minutos, dígalo claro, y así usted tiene mucho más claro, más calificación para poder encontrar inversión. Talleres especializados, coworking, por supuesto, estar conviviendo todos los días y compartiendo la energía. Mucho networking como esto, ¿cierto? Meetups y eventos en general, 1 o 2 demo days. Eso es clave en una. O sea, el cierre de una aceleración es sacar un demo day. ¿Sí? No que los expertos aceleradores, o sea, los mentores residentes digan, no, usted no puede ir a un demo day. Eso es como a Catalina Sandino o a Shakira o pueden decirles que no son artistas. ¿Sí? Y se los han dicho. Ahí, ¿sabes? Yo mentor jamás le decía a un emprendedor, usted, su producto no se va a vender, es el mercado el que tiene que decirse. No creo en los mentores que se endiosan diciendo, eso nunca se va a vender, eso me parece un error. Es el mercado el que tiene que... ¿Qué hace un mentor? Metodológicamente y estratégicamente acompañar a ese emprendedor. ¿Dónde hace poco? En aceleración, porque aceleradoras hay muchas ya, ¿cierto? En Estados Unidos hay muchas. En Latinoamérica somos pocas, todavía son menos de una mano. Tracción. Y tracción llámese ventas. En 14 semanas usted tiene que multiplicar sus ventas, de lo contrario, el acompañamiento no sirvió. Back office, porque si la demanda se dispara, usted tiene que tener todas las operaciones necesarias para usted entregar el producto o el servicio listas para ser prestados. Pitch a inversionistas internacionales, saber cómo hacer. Esos son los 3 elementos que para mí deben hacer foco, el foco de atención de los procesos de aceleración. Y para que esto no se quede en la teoría, aquí hay 10 de las compañías que hemos acelerado, muy pronto vamos a hablar de ellas. Con esas 10 nos vamos para Silicon Valley, vamos a estar en el primer demo day que vamos a hacer de Hot Dog en Silicon Valley y vamos a presentarlo, esperamos, en unos 20 o 30 inversionistas en la zona de Silicon Valley. Con el MyDog, plataforma de perros, e-commerce, Blaze, una plataforma para entretenimiento en salas de espera, UCAMBook, una herramienta espectacular de capacitación para pruebas de estado a nivel latinoamericano y una base de datos absolutamente espectacular para universidades, FannyTide, una red para músicos que quieren salir a la fama y que necesitan administrar una comunidad de fans y que necesitan vender canciones. Laspartes.com, 100% uniandino, Las Partes. Un taller en línea, es un taller en línea que está teniendo una atracción enorme, acaba de ser invertido. Acaba de un inversionista ángel poner allí una suma muy importante de dinero. O sea, ya es uno de los emprendimientos que podemos mostrar como invertidos. De estos 10, 6 están siendo evaluados por inversionistas ángel y por VCs en este momento. Y pronto vamos a comenzar a sacar las noticias de que hemos logrado inversión. Copres, una plataforma para el sector construcción espectacular.
Shopping Chiller, una plataforma que le ronda a usted la espacialidad propia de los centros comerciales, donde está lo mejor del centro comercial. Cuando usted entra a un centro comercial, usted lo que ve es una puerta y dos tiendas. ¿Sí? Yo no aviso. Pero adentro del centro comercial hay 200 tiendas con 1000 promociones que es muy rápido y que tiene que deambular por allí. Si usted tiene una aplicación móvil, simplemente le rompe la espacialidad, ¿cierto? A través de un mapa, de una animación, a usted le permite decir, ah, lo que estoy buscando, porque un día voy por camisas, el otro día voy a comer, el otro día voy por zapatos, el otro día voy por una bicicleta, todos los días voy diferente, entonces esto le rompe a usted decir, esa espacialidad. Taxi, utilícela, funciona buenísima. Llame un taxi a través de su iPhone, Android, creo que se está haciendo ya la versión muy pronto, pero ya está en los iPhone. Simplemente cuando usted se registra, el taxista que lo tiene también está registrado, en más de 280 taxis hoy en día con smartphone atendiendo llamadas suyas a través de su smartphone, y además hay 15.000 taxis que lo pueden también atender si es que no está cerca uno de los que tiene smartphone. Vanitec, hacer uñas a domicilio, eso es una cosa espectacular, porque se está vendiendo como uñas. O manicure, es una cosa espectacular, es un emprendimiento maduro, personas de muy alto nivel, y encontramos que ahí está dicho el mercado, a punta de pivots, de tener el mercado de nada. Y hoy en día estamos escalando muy, muy rápido con Manitec, muy bueno, muy sexy, y tiene tienda, un emprendimiento maduro de personas maduras que simplemente dicen, mire, montar una tienda y montar una paginita donde se ofrezcan los productos es una cosa primaria. Realmente hay que hacer todo un marketing online, una solución 360 grados para que el empresario que quiera vender por internet realmente tenga ventas. ¿Ok? Ellos tienen una solución para eso. Y eso es lo que les quería comentar hoy. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar que tenemos un personaje tan valioso que nos ha aportado tanto, todavía tenemos tiempito. Y yo les propongo que si hay preguntas, las hagamos ahora. También quería decirles, aquí cuando terminó, estas empresas que se están acelerando, conozco personalmente a delaspartes.com y Felipe Pacheco es una persona que va volando impresionante. Aquí ha estado, aquí nos han expuesto, tuvimos unos 3 minutos para que uno de los cofundadores de las partes también nos hiciera su presentación en un evento aquí de Emprendidos. Como ustedes ven, René es una persona que está totalmente involucrada en el tema de emprendimiento. Vale la pena aprovechar este vínculo que se hace con René, visitarlo, pedirle su tarjeta. Aquí lo vamos a tener otro rato, por lo menos de pronto si lo podemos agarrar otro poco más de tiempo después de las 9, pues fabuloso. Entonces, los invito a que si tienen alguna pregunta, pues se la hagan de una vez ya que encontremos en este momento. Y aprovechar también para, pues si no después se me olvida, entregarle este presente de parte de Emprendidos y de Emprendidos. Gracias. Buenos días. René, una preguntita. Usted se refería, por ejemplo, a acelerar un negocio con respecto a las dinámicas que hoy en día se están generando con mercadeo y líneas que son, digamos, aceleradoras de una idea de negocio que uno tenga. Yo personalmente tengo un negocio de distribuidor, ¿sí? No, a partir de esas ideas de mercado y del manejo de redes sociales, que pues hoy en día obviamente es un foco muy importante, se me generó una pregunta, es, yo tengo un cortocircuito con respecto, como es distribuidora, a la parte logística, ¿sí? No sé en qué momento, y yo he venido haciendo el ejercicio de hacer estrategias de mercadeo en torno a las redes sociales, pero el cortocircuito siempre está en la parte, pues, logística, de saber cómo nosotros vamos a llevar el producto al mercado que nosotros ya, pues, tenemos definido. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿qué tiempos debería yo tener para madurar ese tipo de cosas en torno a las estrategias de mercadeo que yo ya he trabajado? Ok, excelente pregunta, porque hace parte del back office de primero, los estreses ricos de manejar son aquellos que atienden a una explosión en la demanda del producto. Esos son estreses donde uno puede pasar derecho trabajando diciendo, pues si se está vendiendo mi producto, wow, el estrés de no vender, ese es otro, ¿cierto? Pues entiendo que tú tienes un
un miedo natural en que la logística no funcione de manera adecuada ante una disparada. Deja que pase, pero tienes que estar preparado. Tienes que tener plan A, B, C, D y E, ¿cierto? El primero es montar tu propia logística. En Latinoamérica nos toca. ¿Por qué? Porque si uno va a los operadores logísticos que tenemos, los costos todavía son muy altos. Y transferirle ese costo al cliente puede bajar la demanda. Puede que la demanda se caiga a raíz de que usted le traslade el costo de la logística. Entonces, lo estamos haciendo con Connect My Talk. Estamos pensando, o sea, motos, personas que son dueñas de su moto y que bien organizadito mediante una aplicación podamos organizarlos. Y eso es otra cosa, una empresa de logística. Pero es que pues, ya está software, uno los puede bajar gratis, personalizar y ponerlo a funcionar, ¿cierto? Una persona con teléfonos móviles y todo lo necesario para que eso funcione. Monte su propia logística. Claro, eso después cuando usted venda ya a nivel internacional no le va a funcionar. Pero para arrancar y para validar, arranque con eso. O sea, suena muy primario, pero en China, como no hay medios de pago lo suficientemente fuertes y expandidos, entonces cobran el cash on delivery. A ti te pagan cuando tú entregas, además por confianza, ¿no? Si yo cobro el producto, te pago. Si no, no. Muy parecido a Latinoamérica. Muy parecido. Y funciona. Entonces, no, es que eso no se puede. No, sí funciona y hágalo funcionar. Entonces, yo no me complicaría con eso. Teniendo el plan A, si no funciona el vendedor, lo produce, ¿cierto? Hay que ver muy bien el modelo de negocio, ¿cierto? Porque la invitación, o sea, ¿de qué vive tradicionalmente un negocio? De construir un producto, meterle costos en una cadena y sacar un precio final para venderlo. Y ese cash que fluye del precio final, entonces repartirlo en toda la cadena. Los nuevos modelos de negocio no son así. Los nuevos modelos de negocio inclusive retan a que el producto entregado sea gratis. Uno dice, pero ¿cómo entregas cosas gratis al usuario final? ¿De qué vives? ¿No? Hay miles de formas y en eso hay técnicas muy, muy, muy claras y hay mucha innovación alrededor de eso, de cómo hacer que las cosas no te cuesten, ¿no? Entonces hay que repensar el modelo de negocio. Señor. Una pregunta. Esto que tú estás poniendo pues suena muy lógico para emprendimiento tecnológico, que es de tecnología, y ser muy rápido y no hasta ni hacer mucha planeación, pero algo de planeación sí hay que hacer, pero entiendo el mensaje. Sí. Sin embargo, hay otro tipo de emprendimientos, como por ejemplo los servicios profesionales de que nadie lo va a comprar por internet, es decir, nadie va a llegar y decir voy a buscar al experto en este tema y voy a ver si lo consigo allí. ¿Ese tipo de emprendimientos también les cae en nuestra teoría? ¿O? Absolutamente. Tengo abogados hoy en día montando plataformas para solo prestar servicios por internet, porque es la forma de romper la espacialidad. Entonces, si yo tengo un cliente en Alemania que quiere mis servicios, si tú se lo cotizas, incluyendo toda la logística de que él venga o tú vayas, tiene todo un problema, unos costos enormes. Price ha hecho algunas cosas, Elson Young ha hecho también otros experimentos, Accenture ha hecho otros experimentos, yo he visto muchos experimentos, yo creo que muchos de ellos funcionan. Yo creo que de manera orgánica y natural, tú comienzas a hacer fluir toda tu correspondencia, haces videoconferencia, utilizas el Skype, utilizas todas estas plataformas y como que no te das dando cuenta de que ya no depende de que estés frente al cliente en la consultoría, mucha de la información que es escrita fluye por internet, porque ya mandar un mensajero uno con un PDF impreso, pues eso es un crimen, ¿sí? Pero lo hacemos, pasa todavía, ¿sí? Yo todavía encuentro abogados con esto cargado, con maletines de ruedas, cargando expedientes. Dossiers legales, ya hemos tenido dos en Hotbook, infortunadamente por razones de los emprendedores no han salido adelante, pero yo invitaría a todo el que sea abogado y tenga el lado tecnológico, montes un dossier en la web, para administrar todo ese caos informático que es un proceso jurídico, civil, penal, todos los que usted quiera. Y eso tiene una repaga clarísima. Usted le crea valor a la humanidad y seguro usted encuentra un revenue model de cómo vivir de eso. Si usted le ahorra al proceso dinero, tiempo, o lo mejor la experiencia, usted va a tener de dónde producir dinero y sacarle provecho a eso, sin duda. Las grandes empresas comprarían servicios importantes para ellos a través de ese sistema. ¿Lo están haciendo hoy día? Sí. Por ejemplo, sí. Coca-Cola sale y busca a ver quién le
hace su publicidad a través de una empresa de internet, pero o sí, busca a un experto que ya conoce. Está pasando a diario y cada día encontramos es menos personas capacitadas y profesionalmente suficientes para poder atender esas demandas. Y te doy un ejemplo que son ahorita de LinkedIn. LinkedIn, hoy en día, hacer headhunting en el mundo se hace a través de LinkedIn. Un headhunter de buen nivel, inclusive de nivel medio, si no utiliza LinkedIn, está muerto. Está muerto, no encuentra candidatos. LinkedIn es gana. Entonces uno dice, ¿qué pasó con el headhunting? Se fue para allá, ¿para dónde se fueron las agencias de viajes? Para e-tickets. ¿Sí? Para... todas son digitales. O sea, yo no puedo montar yo una agencia de viajes, como que no puedo montar una venta de discos en CD. Eso es un suicidio. Sí. Perdón. Buenos días, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuándo sabe usted que su startup o su idea realmente no funciona en el mercado? Después de haber pivoteado bastantes veces de pronto su modelo de negocio o su link canvas, ¿cuándo es el momento que se dice, no, ya está, ya no sirve, va a continuar con algo más, otra idea? Y lo segundo es, ¿cree usted que hay alguna burbuja en este momento de startups donde tienen muchos usuarios, millones de usuarios, y también meten millones de dólares, y al último, bueno, no, esto no funcionó, chao, adiós? ¿Usted cree que hay una burbuja? Ok, la primera pregunta, ¿cuándo pivotear? Inmediatamente usted le baje la energía a seguir adelante. Si usted no, porque es que cuando se le baja la energía, ayer tenía un par de emprendedores absolutamente emocionados, y créanme que un espacio como Hubbock, como un espacio como el que se vuelve Cana, se contagia la energía de todos. Y veía uno con unas expresiones absolutamente que uno lo desconocía, de la emoción que estaba, de la cantidad de ventas que estaba haciendo, decía, tengo vendido el mes, yo sé qué pasó esta semana, vendí el mes. ¿Sí? Y el mes es que ya tengo un punto de equilibrio, llevo 3 meses creando una empresa, y se emociona, y yo, wow, bien, venga, lo raso, qué chévere, es parte de la celebración que uno debe tener, y en 3 meses, o sea, eso, en contrario, puede que no pase por los 3 meses, y que yo vaya 6 meses, y de pronto un año, yo no le daría más de 3 meses a una respuesta del mercado. Si no respondes porque algo no está bien. Inclusive, en un proceso de aceleración, nosotros medimos durante semana a semana, nosotros acompañamos a los emprendimientos y decimos, mire, esto no está respondiendo, tengo la otra semanita, esto no está respondiendo, tengo la otra semanita. No respondió, cámbialo. Cambie el producto, cambie la propuesta de valor, cambie el revenue model, cambie lo que pueda. Sí. Hasta que encontremos cómo el mercado es un proceso de búsqueda permanente. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y ahí tenemos que hablar. Segundo, la burbuja. Yo creo que lo que pasó con Facebook, con la acción de Facebook, detonó muchas cosas que no detonó, decantó el rumor de burbuja. Luz Cruz cerró en septiembre del año pasado. Yo me decepcioné mucho de Luz Cruz porque Hopo, que estaba en la parte de Luz Cruz, conocí el emprendimiento de cerca del modelo de negocio, la estrategia. Quemó 10 millones de dólares de inversionistas. Eso le hace daño. O sea, si eso pasa en Colombia, aquí habrían demandas, habría, ¿sí? ¿Quién se robó la plata? ¿Qué pasó ahí? Pasó en Estados Unidos y pasó en Nueva York, puntualmente, que tampoco es Silicon Valley. Y hubo una prensa, digamos, resaltando ese caso, pero es que esos hay muchos. O sea, se pierde mucho dinero en este proceso. ¿Ok? Entonces. Eso no es sintomático, ese no es el factor, diría yo, sintomático de si hay burbuja o no hay burbuja. Además, la burbuja es un fenómeno accionario, es un fenómeno de mercado de valores, ¿cierto? Es un fenómeno de que las expectativas de los inversionistas se dan por encima de lo que realmente las compañías son capaces de dar. Por eso menciono a Facebook. Facebook sacó una acción a un precio que se desplomó y está en proceso de recuperación. Yo soy de los que digo, denle un tiempito y vas a ver cómo esa acción va a ser muy rentable. ¿Cierto? Pero hay que admitir un sobreprecio y un fenómeno de bolsa. René, dos preguntas. ¿Cómo hace uno, una persona que tiene un startup o una idea o algo así, para ingresar a que ustedes lo asesoren? Sí. ¿Y cuál es su comisión o su fee? Revenue model. ¿Cómo hacen para que sea sostenible? Exacto.
Y la segunda es, ¿ustedes les interesa, por ejemplo, hoy en día en Colombia hay una gran cantidad de empresitas y empresas que están en decadencia y que quisieran, digamos, una renovación en sus ideas, en su aproximación al mercado, renovarse, pero mantienen todavía, digamos, la tradición cerrada de, y no evolucionan? ¿Ese tipo de empresas les interesa a ustedes asesorarlas? Claro que sí. Claro que sí, porque el caso de la Británica y de Blockbuster, y podría mencionar 50 más, son patéticos. O sea, empresas que no se repensaron internamente y sucumbieron. La Británica entre el año 90 y 95, gone, se fue. O sea, se fue. Una empresa de 220 años de historia, en 5 años se destruyó. Simplemente con la salida del CD, porque entre el 90 y el 95 la penetración de Internet era bíblica. El CD acabó con todo un modelo de negocio de 220 años de historia. O sea, o se repiensan o lo hacen. ¿Cuál es mi fórmula? Acelerar. Nike, Volkswagen, la alcaldía de Nueva York, recientemente Kaplan, y se me escapa otra, son ejemplos de grandes corporaciones, de grandes empresas, instituciones, que en vez de pensar que la innovación sale de adentro, lo cual es un fracaso y está demostrado, ¿cierto? La innovación no sale de adentro de las grandes estructuras, poder sacarlo afuera y a través de emprendimiento poder renovar su modelo de negocio. Telefónica creó Guaira a nivel mundial. Guaira es una apuesta a hacer innovación por fuera de la estructura de Telefónica a nivel mundial, de Movistar, ¿cierto? Lo cual aplaudo porque me parece la decisión más arrojada y bien tomada que ha podido adoptar Movistar. Mi solución para esas compañías es eso. Hay que acelerar. Nosotros tenemos TechStars, que es una aceleradora muy famosa de Estados Unidos y que se ha expandido mediante un modelo de franquicias muy rápido. Está acompañando a Nike, arrancó ahorita en marzo, la próxima semana. Arranca ya los primeros 10 emprendedores que, así como nosotros tenemos, los van a comenzar a llevar pagado por Nike. ¿Cierto? Allá seguramente vale un proceso de esos unos 300 mil dólares, con nosotros vale 500 mil dólares. Y nosotros, que una corporación nos da 500 mil dólares, nosotros le devolvemos 10 compañías con un 10% de participación, donde nosotros, y ahí para la siguiente pregunta, nuestro revenue model, nosotros quedamos con el 3 al 5% del capital inicial de esa compañía. Eso es una apuesta, es ir de la mano en el riesgo con el emprendedor, ¿cierto? Nosotros vamos de la mano en el riesgo con el emprendedor y queremos ser socios, buenos socios. Integramos su primera junta directiva, comenzamos a asesorarlos, a mentorearlos, a decirles, pivotea porque esto no está dando, hasta que encontremos el camino. Entonces, para responder la primera pregunta, entrar a Hotbox, que es un espacio de trabajo, ¿cierto? Tiene una membresía, es como un club. Cuando tú entras al club, entonces tienes una gran cantidad de beneficios. Entre ellas, un puesto de trabajo, pero ese es el menor. La segunda es integrarte a una comunidad que permanentemente está creando empresas, que está haciendo emprendimiento. ¿Okay? Participación en ruedas de negocios, mentoría, todo ese paquete a través de una membresía de un club. Eso, así funciona Hotbox. Es una empresa que llegó a punto de equilibrio en un año. Tiene un modelo de sostenibilidad y es 100% privado. René, buenos días. Buenos días. Yo trabajo en responsabilidad social empresarial, innovación social, medición de impacto y también en el sector de fundaciones sin ánimo de lucro. La pregunta es, ¿Hotbox ha tenido usted relación con emprendimiento social? Sí. Sí, y ahí me invitaron el año pasado a dar una charla en TED de la Cabrera, y acuñé algo que llamo los Robin Hoods tecnológicos latinoamericanos. Un buen emprendedor, hay un modelo que cuyo nombre lo acuñó Fred Wilson, que es un bloguero, empresario, inversionista muy, muy, muy conocido, basado en Nueva York, que se llama Freemium. ¿Cierto? Una parte free y una parte premium. Dropbox, los que tengan Dropbox, los que conozcan Dropbox, es el mejor ejemplo, uno de los buenos ejemplos de premium. Usted lo utiliza gratuito y cuando usted necesita más capacidad o necesita unas características adicionales para sacarle mayor provecho a Dropbox, tienes que pagar un premium. ¿Okay?
ese modelo freemium lleva, que es el de Google, ¿cierto? Porque tú no pagas por una búsqueda en Google, pero te crea valor Google, ¿cierto? Que, ¿a quién no le crea valor el que le ayuden a buscar algo rápidamente en cuestión de fracciones de segundo y no te lo cobre? Para mí Google es de los emprendimientos sociales, y esa es una discusión que tengo con varios amigos de emprendimiento social muy, muy aferrados al tema. Para mí Google es de los emprendimientos sociales más espectaculares que puede existir en la historia de la humanidad. Facebook, ¿cuánto vale que yo me reencuentre con mis compañeros de colegio? ¿Cuánto vale eso desde el punto de vista de negocios, de amistad, de cultura, de miles de cosas? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto me está costando tener un perfil en Facebook y cuánto me cuesta subir fotos o hacer la red, tejer la red? ¿Cuánto me cuesta LinkedIn? ¿Cierto? Puedes pagar, el premium. Eso es un buen ejemplo también de premium. Pero ya tiene 200, ya somos 200 millones de humanoides que estamos en LinkedIn, ¿cierto? Eso definitivamente para mí es más social que cualquier otra cosa. O sea, es muy, muy, muy social. Y no solamente es la botellita que produce luz en el techo, yo creo que eso es muy valioso también, pero yo creo que aquí en emprendimiento tecnológico hay muchas cosas sociales. Tenemos, por ejemplo, a Coputus, que es uno de nuestros emprendedores residentes en este momento, que es básicamente como un cajero electrónico que tiene un orificio en el centro, una pantalla táctil aquí a la derecha, con conexión a internet, en donde tú reciclas una botella como esta, y por un código de barras que tiene, te hace la lectura, te da unos puntos a tu perfil de Facebook o a tu número celular y te entrega minutos de seguridad, pero te vas así. Paso. Sencillo, ¿cierto? Y es tecnológico. Es social, es ambiental, tengo beneficios enormes. Es el uso de la tecnología para eso. Entonces, a mí la frontera, la línea es muy delgada de que no es social. En lo que has hablado me da la sensación de que las startups que ustedes promueven y que han trabajado son más para productos de consumo masivo, pero hay muchas startups que pueden ser muy especializadas, por ejemplo, que con 3, 4, 5 clientes pueden, por ejemplo, desarrolladores de software. Sí. ¿Qué consejos tendrías para ese tipo de empresas pues, que no necesitan estar de llegar a tanto cuando se es una startup pura, está directamente relacionado con algo que Nicolás Negroponte habla muy claramente en su libro Digital, y es cuánto átomo y cuánto bit es el ser humano. Luego hay otros, el profesor de Harvard, que saca un libro espectacular hablando ya de cuánto átomo tiene tu empresa y cuántos bits tiene tu empresa. Cuando tú le metes muchos átomos, es decir, una empresa, por ejemplo, que has puesto de desarrolladores de software, pues somos seres humanos atómicos, estamos físicamente con una capacidad limitada de producción, ¿cierto? Y que escalar eso es muy costoso, ¿cierto? Sin embargo, Globant, una empresa de desarrollo de origen argentino, tiene, si no estoy mal, 2.500 desarrolladores por todo América, Europa, una cosa muy grande. Pero escalar, yo le digo a una empresa de desarrollo, no, es que queremos escalar haciendo soluciones a la medida para una industria. Difícil, muy, muy difícil. Estas empresas típicamente migran a modelos más bit, más bitabilizables, más que fluyan por internet sin necesidad de que haya la intervención de muchas, muchas personas. ¿Cierto? ¿Cómo hacer que todas las empresas? En Puerto Rico alguna vez un estudiante me decía, pero es que agroindustria, yo cultivo naranja, ¿qué internet le va a meter a eso? ¿Cierto? Entonces primero, ¿quién se va a dar agregado? ¿Por qué no cogemos la cáscara de naranja y la volvamos a la membrana? Sí, ese mismo me dio el ejemplo. Le digo, no, la cáscara, volvamos a la membrana, y usted lo estamos haciendo. Bueno, perfecto, es la membrana, ¿cómo la vas a vender? En donde aquí, en esta isla, chiquitico, en el mercadito por acá, en la esquina, no, yo quiero venderle del mundo. ¿Cómo haces el canal de comunicación adecuado para que eso pase? Internet. O sea, tú tienes que hacer uso de internet al máximo dentro de tu compañía para que tú puedas competir a nivel mundial. Perdón, buenos días. René, una de las dudas que me queda con tu orden de ideas que nos presentas
cuando uno es emprendedor y quiere salir al mercado y la idea no es hacer mucha planeación, sino salir a ver qué es lo que quiere el mercado, muchas veces tiene uno la duda de que su idea se la van a robar. Entonces uno dice, ay caramba, es que yo salgo y pivoteo y de pronto hay alguien que pivotea más rápido que yo y cuando yo menos me doy cuenta, estamos por fuera todos. Entonces, ¿cómo hace uno en ese momento? ¿Cómo se cubre uno un poquito si debe uno de pronto tener algún tipo de diseño industrial o alguna patente, alguna cosa, antes de salir a pivotear? Esa es como la que tú te tengas. Vale, me parece que, a ver, el que yo salga al mercado y alguien copie la idea y lo haga más rápido o mejor, lo que está diciendo es no soy suficientemente buen emprendedor, porque no me moví más rápido y yo tuve la idea, ¿cierto? Vuelvo y digo, las ideas no son otra cosa que una función fisiológica, no es un tema exclusivo de algunas personas. Sí, primero, yo no puedo bloquear. Hoy en día nadie te firma en el que tengas de emprendimiento un disclosure agreement, un acuerdo de confidencialidad. Nadie te firma eso. Y yo no recomiendo ni pedirlo, ni de hecho me han invitado a un par de clubes de ángeles inversionistas cuya condición es firme esto. No, porque puedo conocer a alguien interesante al cual yo quiero invertirle en otras circunstancias, no aquí. ¿Por qué me vas a...? Y yo, si fuera emprendedor, no me presentaría a inversión en un club donde los que me van a invertir firman unos acuerdos, porque dañaron inmediatamente la probabilidad de seguir creciendo con el emprendimiento. Para mí, obviamente, toda la protección de datos, protección intelectual, patentes, todo eso tiene muchísimo fundamento y más en esta economía. Pero, no debe ser la barrera de salir muy rápido al mercado y hacerlo. Yo, varios de los emprendimientos nuestros tienen ese miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que tú seas más lento que él. Entonces ya es un problema del emprendedor, no del producto, no de la idea. Es un problema tuyo, ¿cierto? Y hay que superar ese miedo, porque si tú sales primero, tú tienes que ser capaz de liderar, ¿cierto? Y ese no puede venir. Yo no, todavía conozco emprendedores que tratan de darle 10 vueltas o 10 reuniones hasta decir qué es lo que quieren hacer. Yo le digo, vaya, hágalas con otro. Cuando venga y le diga abiertamente, de manera desinteresada, cuál es su idea de negocio, hablamos. De lo contrario, no va a haber mentoría. No puede haber mentoría con una cosa que alguien le está escondiendo en la mitad de la historia. O sea, yo rompo con todo eso, digo, no, suéltela. Y si su idea es muy buena, pues entonces ejecútela. Porque es que el emprendedor es el que ejecuta las ideas, ¿cierto? El que tiene ideas y no las ejecuta se vuelve un ideólogo o ideólogo o otra cosa. ¿Sí? Otra cosa. No. O sea, el emprendedor es el que vuelve la idea a una empresa. Y eso es velocidad, eso es capacidad. Para eso está el acelerador. Para eso el acelerador estamos por muy parte. Sí. Me pareció muy interesante. Pero si uno sale de chiquito, no tiene plata y una empresa grande viene, mira la idea, le funciona y tiene capital, se la puede borbatear en 12 minutos. Pero claramente no se va a mover más rápido que tú. Una empresa grande tiene unas jerarquías para tomar decisiones que puede tener mucho dinero, pero las jerarquías, tu habilidad es moverte más rápido. Ahora, si tienes una muy buena idea y no la vas a ejecutar, cuando la digas, guarda la madura aquí adentro, ¿cierto? Ahora, las ideas que no se dicen no maduran. Hay que colisionarlas, dice Steven Johnson, hay que colisionar las ideas, ¿cierto? Y colisionarlas es ir a... Nosotros tenemos almuerzo, tenemos working, tenemos otra cuña ahí, ¿cierto? Todos los viernes, ¿cierto? Y la gente va a esas colisionar ideas, y va y dice las cosas y dice, no, yo tengo una empresa que está haciendo esto, la estamos pivoteando, y el otro dice lo mismo, y 25 dice lo mismo, y comenzamos a colisionar, porque aquí yo nunca lo había visto como usted lo está viendo. Eso es colisionar las ideas, y las que se colisionan, se desarrollan. Las que no se colisionan, las que se quedan allí, quedan chiquititas, se atrofian, se quedan en ese nivel. Bueno, realmente yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que René es una persona totalmente conocedora del tema. En lo personal, yo he cogido varias ideas increíbles. Por ejemplo, ese de pivotear es fantástico, porque uno muchas veces se desanima, porque encontró un obstáculo, ¿no?
pivotee y seguramente va a tener éxito. Lo que estábamos hablando ahorita de discutir las ideas, bombardearlas, pues, esos espacios de coworking que he visto yo allá en el Hoboc son espectaculares. Todos los emprendedores están reunidos en una gran sala donde tienen su espacio y entre ellos, como si fuera una gran junta directiva, se discuten y aportan ideas de personas que son brillantes. René, muchísimas gracias. Si tienen algo personal y si René nos regala unos minutos adicionales mientras que podemos departir aquí, bueno, de todas maneras, muy amable.